estamos acá de vuelta martes pudimos meter una rechita de los martes al fin de no tener que cambiar nada de miércoles nada de lunes estamos donde tenemos que estar cuando tenemos que estar y tampoco nada de algún programa que no se haya hecho digamos como el año pasado que un par de ausencias no incluso. no no estamos los que tenemos que estar cuando tenemos que estar así estamos. que está todo en orden hoy Tachón Argentina, acá estamos con Santiago Ludueña, con Juan Pablo Mota, Alex, eh, Alex Mata manejando la cámara en este preciso momento y bailando. Y también está, para está, hacer un por qué está día? contento? ¿Sabe por qué está contento? Porque ganó su amigo. Ganó su... Pero ya lo, ya lo voy a correr un ratito, ahora te voy a correr un ratito. Acá un sonido Francisco, <laughs> Francisco ¡Queremos Frenberg. sangre! Me estuvo festejando ya el fin de semana. Tengo para devolver. Ahora, ahora te vamos a correr vamos, un ratito, ahora te sangre. vamos a correr. Pasó la semana 13 de la NFL. 13 de la mala suerte. Para unos cuantos equipos fue la semana de la mala suerte. Hubo muchos equipos que tuvieron un día nefasto. Un domingo nefasto. Verdad, un sí. lunes ayer el partido de los bueno, New York Jets. Que... Nada el... se esperaba de ellos. <laughs> y nada, 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 hicieron. nada dieron. Exactamente. Et... ¿Cuál es el que peor la pasó? No, no solo por el, la diferencia que hubo en el partido, sino por el contexto, por lo inexplicable o lo imprevisible quizás Hablas el resultado. De una corbata. ¿Cómo? Hablas de una corbata. No, ju justamente no, porque eso te iba a decir que es un tema para hablar de, lo vamos a tratar en profundidad entre un ratito. Lo que pasó el sábado, a la no el domingo, perdón, a la noche. Eso ahora lo vemos. Pero hubo otros partidos, quizás no tanto el de anoche, el de los Jets. No. Porque los Jets son un equipo que ya realmente nada se espera. No, era algo previsible. Pero por ejemplo, a ver, equipos a los que les dolieron mucho las, las derrotas de esta semana. Por ejemplo, Miami. Por ejemplo. La verdad que sí. Miami llegaba con una de las defensas eh, mejor rankeadas en toda la liga. Y Baltimore llegaba con una ofensiva que no había demostrado nada en todo el año. Y los blanquearon completamente una paliza de parte de Baltimore que eh, levanta ciertas eh, expectativas de, de cara a los playoffs de, de, porque ya demostraron ser un equipo muy sólido en defensiva, eh, capaces de tener juego por tierra, y demostraron tener juego equipos especiales. Eh, pero si ahora se despiertan en ofensiva y Flaco empieza a tirar como tiró el otro día, eh, va, va a dar que hablar dentro de su división para los Steelers que va a tener un, un problema grande y de cara a, a, a lo que queda en postemporada. Y a ver, todos sabemos lo peligroso que son los Ravens en playoff cuando vienen en racha. Todos sabemos lo que es flaco, que es un mariscal de campo promedio durante la temporada. Que si llega bien parado a los playoffs, puede llegar a ser letal con esa, esa marcha de, de los playoffs 2012 que claro. terminaron con el ganando el Super Bowl 2012 y otros años también porque ha tenido sí. otros años que ha perdido juegos de division, eh, divisionales de conferencia bueno sí mismo divisionales sí. O, pero siempre se mostró como un equipo peligroso más allá de que haya tenido una temporada regular brillante o no en los tramos finales cuando viene levantando sí totalmente es, demuestran ser eh, saber sobrevivir a, a las adversidades y sacar lo mejor de eso Y si logran acomodarse un poco eh, Siempre son peligrosos Y hablemos del otro lado Del lado perdedor, Miami que, Cómo duele, cómo cala esta derrota Miami que es un equipo que venía con muchas expectativas Siento que la tenía ya en su radar eh, Jugar contra estos Ravens Era una tarea complicada Pero más que nada el sentido inverso Todos esperaban que la defensiva Dominase a, a Ryan Tannehill Que bueno, todos conocemos que Tannehill no es un mariscal de campo muy regular, más allá de que ha mostrado buenas señales en esta raya positiva. Bueno, no sé no si tantas buenas señales, pero sí, digamos, conectarse al momento justo, que de esto se trata este deporte, que el momento justo aparezca, si le es el triunfo. Sin embargo, eh, no solo, bueno, no reaccionó el ataque, sino que además la defensa, que, que por cierto va a tener una buena adquisición en Kiko Alonso, que a mí me gustaba mucho eh, en la defensa de Miami, pero. El equipo de Proflaco y compañeros terminó también doblegando al, al, a la defensa de los... Miami. A ver, hablando de Tannehill. hace unas semanas sí, se, medio, se trató de instalar un debate acá en esta mesa, uh -huh. de, habíamos, hablamos al mismo tiempo de Goff y de Tanegil. Y se des, decía que la, el concepto que se quería alcanzar era que tanegil había alcanzado una especie de resurrección en su carrera y yo por ejemplo y alguno que otro decía también uh -huh. que es más de lo mismo de Tanegil. Y esta este, en este partido se vio otra vez más de lo mismo, de una temporada en la que tiene puntos altos porque en toda temporada Tanegil muestra puntos altos, pero también muestra puntos bajos y momentos claves en los que parece no estar a la altura, como era este. Miami tenía que ganar para demostrar en un partido difícil de visitante que podía ser candidato quizás no a ganar la división porque sabemos que es una división inganable para Miami, Buffalo y, y los Jets. Pero para pelear por un puesto de wildcard, para jugar en enero, y no, no va a pasar. Sí, un poco lo, lo que hablamos eh, en ese programa, como que Tanner hill alterna esto, este, este tipo de rachas positivas y después entra en, en algunos baches y igual creo que este domingo no fue particularmente una derrota por Tannehill, sino que nada de Miami resaltó no pero no te salva Tanehill no, no, no nadie espera eso de Tannehill creo yo le, aún le falta si bien eh, hizo un buen progreso eh, con, con Adam Gates como coach pero no nadie, nadie creo que espera que Gase se convierta en un quarterback elite que te, te salve y te gane partidos a lo loco. Puede que te los gane en algunos, pero todavía le falta, creo, para, para dar ese salto de calidad. Perfecto. Hablando de otros resultados, así, con mucha diferencia. No nos vamos a detener demasiado en esto, lo prometo. Porque es un equipo que no da para nada. Pero, San Francisco. Que <laughs> Se ríe Alex atrás de cámara. Se ríe para no pegarse un corchazo. Después del partido... Kaepernick dijo que les, lo, lo sorprendía, que no entendía por qué lo sacaron del partido en el último cuarto, después de que en, durante tres cuartos tuvo cinco intentos de pase, completó uno y tuvo cuatro yardas. Yo pienso que, ta, eh, que, que Kaepernick como mariscal de campo es un muy buen piquetero. ¿Por qué piquetero? A ver... Desarrolle. ¿Por qué piquetero? En realidad es piquetero porque no, el porque sistema protestante, ah, lo conozco bueno, con la claro. religión. Sí, sí, sí. No hay oh, manifestante, protestador. Manifestante. Es, un, es muy buen manifestante, como Mariscal de Campo. Lo, lo ver más como un orador en una iglesia. De... Sí, sí. De... sí. Y, y, pero ¿cuál es el problema? Que entra Gabert después. Entra el mago. El mago <laughs> Y otro lo mismo. ¿Y qué mismo. Es más de lo mismo. Sí, Me... que no por nada, creo que no sé cuántas rondas avanzó el, el que estuve justamente revisando Twitch, chicos, de ayer Me... del, del Mundial de, de Fiascos de Draft que hicimos en, en el Twitter, arroba tochaunrg. Hay que decir que estamos por llegar a los 600 seguidores, que eso es poco, no es un Me... mal número acabo para de nada. a pasar una data que dicen que San Francisco va a buscar o a tres prospectos, que uno se llama Troy Smith, hay otro que se llama Phil Sims y uno que estaba en... Eh, en Cleveland, ahora, no sé, ¿cómo es que se llamaba? El de Cleveland. Sí, ahora me lo pasaron, pero no me eh, recuerdo de ahí. Couch. No, no sé, uno de, uno de Cleveland ahí. No sé, Robert Griffin. A inhalar realista, Robert Cleveland Griffin. Ahí, ¿no? O van no, a jugar Robert con Manuel. Johnny, Johnny, Johnny Manciel. Johnny, sí, Manciel. Johnny sí, Manciel. Sí, sí, lo, lo queremos a Johnny. Lo van a poner en cancha, vuelta, en curry y todo. Que, para que vaya a la bahía, imagínate, ahí va a tener uh, mucha fiesta. Lo queremos de vuelta, Johnny. ¿O no? Sí, como sí. personaje. Por supuesto, no, no, no lo queremos como jugador de fútbol americano. Que no, ¿no? pise la cancha. No falte. Sí, claro. Bueno, les prometí es que estoy a poco, no se puede hablar mucho más de San Francisco que eso. Ver, sí, 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 que bueno, que creo que va, va a te echar el estadio como va a ser que juegue de noche. Claro. Bueno, eh, perdieron por mucha diferencia los Rams, pero ya es, era también una derrota esperable, la de Los Ángeles con New England. Pero, pero no tan esperable y eso por, por adelantarnos al programa, al bloque al tema siguiente, le renovaron a sí, Jeff Fisher. sí le renovaron a Jeff Fisher An no, antes del partido, que era fue ya, claramente sí. un augurio de cómo iba a terminar este partido. Fue el ganador de la fecha ¿no? Jeff Fischer, claro. el síndrome de Estocolmo puro, oh. es no, no, no en es que lleva un mundo que es inexplicable pero, no me acuerdo si fue hace uno o dos programas que acá estábamos debatiendo tema de, de entrenadores y, no, y creo que fue Santir, pero no estoy seguro el que dijo: No, bueno, entre los cambios de entrenadores va a estar Jeff Fisher. Y yo les dije: Yo no sé si se va a ir Jeff Fisher. Yo no sé. Es y sí. acá lo tenemos: do, Vamos a tener dos años más. Termina este: Dos años más. Hashtag Hasta 2018. Hasta 2018 lo vamos a tener firme. Con sí. Los Ángeles teniendo de 7-9 para abajo. La verdad, que. Eh resulta una medida incomprensible desde todo punto de vista desde el punto de vista de, del juego los Rams eh, desde está hace cinco años con los Rams no tuvo una temporada ganadora en los cinco años eh, él particularmente el otro día durante el partido con New England se hacía la comparación con Belichick que los dos tienen 22 años de, de trayectoria y la, de, las estadísticas de Fisher era como una, una punta y la otra completamente eh, durante esta temporada particularmente tampoco demostró la capacidad de llevar a, a, un, a la ofensiva a producir algo. y eh, Tampoco creo que es el, el, el head coach ideal como para desarrollar a Goff, que la franquicia invirtió mucho, muchas eh, selecciones, mucha plata en, en, en tomarlo en el draft y no creo que sea la mejor eh, elección tenerlo como coach para... Eh, desarrollarlo como prospecto a futuro y tampoco resulta una buena elección como para ganar partidos hoy Fisher porque ha demostrado que estando hoy 4 8, eh, no, no no sabe cómo ganar partidos y creo que incluso desde el punto de vista comercial por así decirlo el fútbol volvió a Los Ángeles este año y le, si le renueva o sea Fisher este año fue un desastre le renuevan a Fisher ¿Qué, qué tipo de interés puede generar en la gente para que vaya a la cancha del año que viene a verlo de nuevo a los Rams a perder a, entonces... y sobre todo en lo que ponen dinero claro, claro es es desde el punto de vista del negocio también me parece mala esa decisión y sí. después Pero bueno, por cierto le quiero decir al señor Eddie Dickerson que no no tenemos problema en recibirlo como, como un nuevo fan de los Titans ya que dijo que no pisará más el Coliseo de los Ángeles hasta que se no vaya a. no duró mucho en el Coliseo de Los Ángeles no duró mucho eh, después hubo otros partidos, otras derrotas. Quizás sí fue lo que se considera un blowout, la derrota de Filadelfia con Cincinnati. Sor y me tenemos, sorprendió. Fue, sorprendió quizás el modo, porque yo esperaba que ganara Filadelfia. Pero si ganaba Cincinnati no iba a ser una gran sorpresa. Mm. Sorprendió el modo, sí. la forma en que lo aplastó totalmente. Sí. Pero después tuvimos otro. Sí, sí, vamos a ver. Igual, vamos a ver. No tiene armas, no tiene, no tiene, no tiene a Green, no tiene a Bernard. Vamos a ver. Lo sorpresivo Lo que fue no, el, la caída de sí, Filadelfia claro. en esta temporada, más que nada. Sí, pero tenemos a un Goff el cual ah, hay que tener paciencia. Sí. No hay que hacer como nuestro amigo bueno. Leandro, que es, le, le pega, me le pega, le pega. Ah, al, otro, al amigo de Alex, así que. Eh, pero un, ahora que tú dijiste eso, JP, o sea, creíamos que la gente de Filadelfia iba a tener mejor de lo que estamos haciendo. No, sí, no creo sí. que mucho mejor. No, no al principio sí. de la temporada, sí. cuando iba no, 3-0. Fueron, fueron, fueron tres eh, juegos consecutivos que hicieron bien. Sí, pero sí, pero actuaron. no fueron cualquier, cualquier tres juegos consecutivos. Fueron los tres primeros en la carrera, en la carrera de Wentz, y entonces todos se subieron a ese, a ese, tren. Y bueno, y era obvio que en algún momento iba a mostrar la hilacha Wentz el problema es que también se cayó Yo lo... la, la defensiva claro. que lo estaba sosteniendo Yo Wentz y... todavía hoy lo veo jugar y me encanta como juega me gusta mucho a ver sí, tiene sus errores obvio es novato pero me sí, parece sí. que es un gran futuro que tiene Filadelfia ahí el tema es que se cayó todo el equipo sí que sí ahí se hizo difícil sostener por sí mismo este partido lo hicieron lanzar 60 veces o sea cómo lo pones a lanzar 60 veces a un pibe que está claro. no, no te lo puede? es eh, hay mala decisión de, de Jackson Después tuvimos otros partidos en los que, si bien el resultado final no marca demasiada diferencia, o quizás incluso durante el partido no parecía haber demasiada diferencia entre uno y otro equipo, nunca estuvo en duda quién lo iba a ganar. Y tenemos el caso: Denver ganándole 20 a 10 a Jacksonville. Si bien Denver nunca sacó una diferencia abismal, parecía imposible que Bortles levantara oh, eso. Pero estaba Blake Bortles ahí. Parecía imposible levantar ahí, así lo era claramente. Tenemos el triunfo de Green Bay sobre Houston. Sí. Le ganó por ocho puntos nada más. Pero también parecía imposible que lo, lo fuera a ganar Houston. Sí. Tenemos. O si sea, sigue siendo una sombra de. Lo que se esperaba que fuera, mínimamente lo que se esperaba que fuera. Lo esperaba que asomara. De lo, algo. De, lo, de lo que le pagaron. De lo que de le pagaron. pagaron de ella. Está lejísimo. Sí. Eso. Tenemos, por ejemplo, también por poco margen, pero sí. más de lo que se, eh, menos de lo que se ve en la cancha, la victoria de Pittsburgh sobre los Giants, que fue muy superior. Pittsburgh Eso va a ser interesante porque para los Giants, para los, los de y yo lo vamos a tener aquí la semana que viene para debatir. Perfecto. Y la victoria de el que parece perfilarse como ganador de la NFC Norte. Detroit sí. de, también, es, ahora ha sido 28 a 13. No es tanta diferencia, es una diferencia normal quizás en un partido, pero fue muy superior Detroit. Sí, la verdad que sí, mostró Detroit una cara que no había mostrado en, en lo que va de la temporada. Recordemos que en todos estos partidos siempre entró eh, al último cuarto perdiendo. Eh, y se definieron eh, por una anotación o menos eh, y la, la cara que mostró Nueva acá fue la defensiva que la defensiva pudo parar a Drew Brees, lo interceptó tres veces no, no lanzó ningún pase de anotación de Brees que no pasaba hace como 60 partidos de local eh, y eso es sorpresivo eh, de, de cara a lo que le viene también para postemporada a los Lions porque si logran hacer que balancear un poco más el equipo Pueden llegar a pelear algo. Perfecto. Sí, que justamente uno de los pocos hinchas de Detroit que tiene, que tenemos acá en Argentina, Brian Bonetti estaba muy contento. Porque es la primera vez en la, en la, temporada que Detroit no entra perdiendo en el último cuarto, que eso medio lo había levantado, pero. No sufrió, pobre Brian. No sí. sufrió. Así que, saludo para Brian que terminó. Muy contento. Hablando de estos equipos que tuvieron derrotas duras o otros, quizás no tanto en lo numérico, pero sí en, lo, en las aspiraciones para playoff o por las aspiraciones que tengan cada equipo, yo, para tratar el tema, porque se nos está pasando volando el bloque, mm. yo les voy a tirar eh, un nombre y me dicen si corre peligro o no. O sea, así tres, cuatro nombres, veamos. Pero mm -hmm. yo tiro el nombre y vemos. Dale. Eh, Ghost Bradley, Jacksonville. Sí, se va. Se va, así de una Se va, los letas, me parece. No, no debería quedarse después de la temporada, imagino yo. No tanto Black Cup, creo que lo van a bancar un poco más. Sí pero, sí, pero lo van a bancar un poco más. Me parece que él tiene un poco más de crédito que Gus Bradley, que le dieron un montón de armas y no es toda la expectativa que tenía Jacksonville este año, no mostró ni por asomo el talento que tiene eh, y en cuanto a resultados. Perfecto. Eh, Mike McCoy, San Diego. Y eh, es eh, complicado. Es, eh, yo creo que lo van a dejar. Eh, a, está, si bien alterna buenos partidos con eh, algunos baches y algunas eh, cosas inexplicables, creo que conformaron eh, de, tanto defensivamente como ofensivamente tienen un buen futuro en la próxima temporada. Eh, Era está... una temporada en la que tuvieron una cantidad de lesiones insólita. Sí. Eh, quizás es difícil juzgarlos por esta temporada de ellos. Claro. Y con el... Son el mejor cuarto de toda la NFL. Son el mejor último equipo de su de toda la NFL, sin dudas. Pero también es cierto que llega un punto en que nosotros tratamos de bancarlo varias semanas con ese argumento y pierde partidos como el del otro día con, sí, sí, Tampa, con Tampa Bay que lo tenían, no ganado, pero para ganarlo. Y de alguna forma se cayeron. Por esta temporada. Ahora sí, me parece que San Diego está muerto Por esta sí, temporada sí, sí. Pero me parece que no es para que vuelen cabezas No, no tiene varios alicientes eh, Los resultados que ha mostrado Y en cuanto a talento Creo que ha, eh, tuvo Varias eh, cosas positivas Como la aparición de Bousa eh, Denzel Perryman que está Melvin Ingram Como que armaron un buen equipo Y si se pueden mantener sanos el año que viene Capaz que están más cerca en la pelea John Fox en Chicago. Sí, para que no soy una planta. Pero, pero ah, yo pues también. Mándate con... no, tranquilo, bueno. ¿qué? También considero que, que bueno, que, que se va a quedar McCoy primero por la mala suerte que te tuvo la temporada, lo, lo dijiste, lo dijeron ustedes, y segundo lugar porque sin ningún lugar a dudas la FC oeste es un safari. Totalmente, es la edición más difícil para jugar, ¿Sí? sin duda. Sí. Ahora sí, John Fox en Chicago. Chau Sí. ¿Vos decís? Yo... Sí, sí. Yo lo... se no... va con con Jay Cutler. Y no ya. se y no se lo puede probar una temporada sin Cutler. Yo creo que irían por eso, creo que van a cortar primero por ese lado porque nadie esperaba nada de Chicago. No. O sea, al principio de la temporada tampoco es culpa de John Fox el completamente, no porque siempre tiene culpa el este presente de Chicago y de hecho tiene algunas eh... Destellos de, de alguna esperanza o alguna cosita buena que ha mostrado a lo largo de la temporada. Entonces... Le ganaron a, San Francisco, a bueno, San Francisco. Bueno, que es como Pero ganarle a Deportivo no, no Riestra No importa, no importa. No importa. Para, 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 para. Con todo, para, para, todo para, para respeto a la, la gente de pele, de Riestra Pelea en la punta de la, de la, la metropolitana, así que no juego. No está jugamos. bien, sí. <laughs> Por eso, con todo respeto Yo creo que da para probarlo una temporada sin Catlar. Sí, tiene el beneficio de no tenerlo. Perfecto, tengo dos más. Nos quedan, no importa, no sé. Se está por tener, pero no se está por tener el bloque. Se tira un poquito. John Payton en New Orleans. Este difícil. este difícil. Eh, para mí, el, el peso específico que tiene Payton, eh, no hay forma que se vaya esta temporada. Si sí, se fue, si sí, sí, se quedó sin técnico los Giants, que se fue Coughlin, que era Tony, institución sí. Pero a Coughlin no lo fueron. Coughlin se fue. Salió corriendo, Coughlin. No sé, pero. Yo pienso que, que no, no sería descabellado pensar en un pay, en John Payton diciendo, diciendo poniendo final su ciclo, se... a menos a menos que le den las armas, que, que, que le den, digamos, eh, porque seguramente los, los, en New Orleans va a tener la chance de, de un, de un pick alto en el draft, de agarrar un radical de Campo y desarrollarlo y ver qué onda. Yo no sé qué tan alto el pick, ¿no? porque ganó varios partidos en New Orleans. Sí, pero ahora una pregunta, o sea, tú, tú dices eso, pero todavía para mí le queda un año mínimo a el señor Briz por eso para que esté desarrollando y como está jugando yo, yo... tirar un par de años me sí, y yo no creo sí. y yo no creo que lo desperdicien probándolo no. abrirse nuevos sistemas eh yo creo que no, va a ser no, Payton es que, 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 es que Payton es que, eh, que debería ser sí. una máquina de hacer punto. el único problema es que la, ellos le hacen más de lo que ellos hacen Payton lo que no está encontrando es el coordinador defensivo es el problema que viene teniendo que lo viene cambiando a cada rato sí. y no encuentra uno que realmente pueda ser una solución para lo oh, para su la equipo la mayoría ahora es head coach Claro. La mayoría de También. los mejores eh, ahora eh, defensivos son head coaches. O son Re Rob Ryan. Ah, exacto. Sí, pero, pero, <laughs> no sé, pero eh, el último que funcionó fue, fue Williams, que cuando Williams, fue todo el lío del Bounty el, Gate del Bounty. se tuvo que sí, encontrarse en el libustro. Sí, pero hoy tiene una buena defensiva los Rams, en está los bien, Rams. lo pasaron por arriba los Patriots, pero son los Patriots. Tiene Na, una buena uh, defensiva en los Rams, creo nadie Williams. Nadie el, el talento que puede tener Williams, pero después de ese, escándalo Ey, no era muy sostenible. Nadie, nadie lo imagina como head coach por lo, por lo pronto a Greg no. Williams después de eso. Pero como coordinador defensivo es muy bueno. Y sí. se nota. Se nota su trabajo. Sí, Más allá sí. de las irregularidades que haya tenido en su carrera. Se nota su trabajo, su mano. Sí, en la defensa de, de los Rams es, es sin duda el mejor punto de, del equipo. Y creo que en, en ese equipo de New Orleans había dado bueno, pero era insostenible mantenerlo en en la franquicia después de ese escándalo. Sí, además de la, de la defensa, los equipos especiales también. De hecho, justamente creo que un, un, de muchos se rieron de, de Fisher porque había elogiado al pateador de despeje, que ah, es, de, que es muy bueno, el, es cierto, es muy bueno. Pero bueno. bueno, pero, pero igual. El que me cae muy simpático es el de Oakland. Market King. No, no, no. Yo soy, yo soy soldado de, de Pat McAfee, de Pat Mc por más que sí, sea. Bueno, de Pat de McAfee, McAfee también, sí, nada, no, siempre. Pat McAfee siempre, pero Market King el otro día con el bailecito, con el, con el pañuelo Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Y bueno, el último nombre, que es el último tema para el primer bloque, Ron Rivera. Eh, yo no... Lo vi al sí. Puma Fumagali muy enojado, el Puma Fumagali relator de, 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 de esta temporada, de los partidos de fútbol americano de Argentina, de que estuvo caliente como una pava, pidió la cabeza de Ron Rivera aún con lo que sucedió el año pasado. Ahora, ¿ustedes vieron la cara de ese señor que parecía estaba perdido desde la primera jugada? El pobre Derek no, Rivera. Derek, Rivera, no, Rivera. Rivera estaba perdido a desde ver, la primera jugada. Recordemos ¿Rivera? lo que pasó, recordemos lo que pasó. Empezó el partido y el primer drive de Carolina salió a jugarlo uh -huh. de Derek Anderson por una sanción disciplinaria a Cam Newton por no usar curvata en cuando se suponía que por el reglamento interno todos tienen que usar corbata. Que ojo, ojo, me parece perfecto. ¿eh? Bien, es pues un sí. reglamento interno. No, no podés, vos no podés dejar pasar que hay ciertas reglas que se pueden cumplir, ciertas que no, que algunos tienen que cumplirlas que y otros mil, no... 15 mil dólares no, te parece. Nada. 20 mil dólares te parece. 30 mil dólares te parece. Por una Yo, colbata de tal vez 50 dólares en Macy's. Es, culpa, es problema de Newton. El que estuvo mal es está Newton. Bien, no, no, está bien. Pero para mí el equipo salió... Con eso y ya salió en la, con eso en la cabeza. Sí. Distrajo el completo iba él mismo. El Totalmente. De Totalmente, pero algo tenés que hacer, ¿eh? Algo tenés que hacer. Porque no. vos, el problema no es que use crobata o no use corbata... Eso es lo de menos. El problema es que vos tenés un reglamento interno con toda una serie de. Ponele que tenés 50 reglas adelante tuyo. Vos no podés decir, no, bueno, esta se puede cumplir, esta por ahí puedo dejar. No, vos tenés que dejar que se cumplan las 50. Y no. lo que menos podés hacer es elegir qué jugador puede cumplirla Y qué jugador no claro pero por eso por eso viene la multa de 50.000 mil dólares cien mil dólares lo que él quiera esa gente gana mucho pero eso es lo que pero sabía te está sí pero justamente esa gente gana mucho yo no sé cuánto le iba a doler a Cam Newton no. una multa de 50.000 mil dólares no es ni no es una sanción que se siente efectivamente como sanción en cambio esta el mensaje de Ron Rivera no es tanto El tenés que pagar la sanción que todo el mundo sepa que eh, que estuviste sí, mal sí pero por ejemplo de, a mí uh, no, no digo a mí o sea, a mi equipo de San Francisco le pasó con Singletary y Singletary era mano dura igual que Ross Rivera o peor y para colmo o sea, tuvo mucho mucho problema dentro y si se recuerdan que él sacó a Davis Vernon Davis su mejor arma su mejor receptor uno de los mejores Tyden de la liga en ese momento lo sacó por un, un problema de indisciplina y pero está bien el detalle es que él no es el quarterback o sea claro. él no es el quarterback él no tira la pelota él no juega, no hace la jugada eh, y si tú sabes también otra cosa el, pro, o sea, el Cam Newton es una persona muy eh, volátil ¿Sí? y tú necesitas llevarlo como a un niño Después, eh, y lo niño que lo que, lo tenés que castigar part... también. Claro, pero, pero tú te lo puedes castigar de diferente manera. Para eso te, es una relación coach-quarterback eh, donde tú, tú hayas unidad. Ejemplo, o sea, Pelichi que ha hecho algo contra, contra Tom Brady. No, no. porque tienen una, una relación ahí. Por eso que de, 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 está Carolina la ribera. Porque sabe que si tu hombre franquicia es Newton y tú estás teniendo problemas con Newton, hay algún problema. Acá también juega en parte en esto. En la situación en la que está Carolina, que se va a quedar afuera de todo, que ya está prácticamente afuera de todo, yo si la temporada pasada caía Cam Newton sin corbata, pasaba, me parece que pasaba, ahí está el problema. Y ahí creo que si hubiese, lo hubiese sancionado en ese momento, el equipo iba a saltar y decía, pará, o sea, está sacando al mejor jugador que claro. tenemos, ¿Qué, ¿qué es esta cosa que estás haciendo, intentando hacer? No tiene ningún sentido, no vas a sacar la chance de ganar. Y se le va a revelar el resto del equipo. Creo que ahora el, el mensaje que quiso dar le terminó saliendo eh, el por tiro la por culata. la culata. Por ahí quiso revelar al equipo, algo que no se vio en la cancha. Carolina no salió a la cancha en ese partido, ni con los Anderson, ni con Newton. En casa. No pasó, ese partido la verdad que fue lamentable, Carolina. Sí. Seattle lo pasó por arriba en todos los aspectos. Sufrió una baja importantísima sí. la de Earl Thomas. Se notó eh, ya en la primera jugada pero... que le notaron un touchdown de 55 yardas Claro. Estaba Earl Thomas. O sea, es lo único que hizo. O sea, Tuvo que venir eso específicamente para que, para que, para que sí. Carolina hiciera algo. Y después de ahí desapareció. Claro, totalmente. Bueno, eh, hacemos una pausa después de tratar a estos pobres Panthers que, <laughs> que no, pobre, no tienen nada porque están pasando. <laughs> saltaron todos los problemas que tenían adentro. El, para mí que los problemas venían de antes. Estalló la caja de Pandora. Claro. Cuando se gana siempre nada. Se maquilla nada, todo, se todo se está maquilla. bien. Todo no pasa. Todo pasa Pero bueno, quiera. tratamos este tema. Seguimos con todo lo que dejó acá, lo que pasó en Estados Unidos, en Argentina. Seguimos en un cachito y vamos a tachar en Argentina. Con más tocha en Argentina, acá estamos haciendo un repaso en el, la pausa de cómo nos fue nuestros equipos de fantasy. Yo pasé a playoff en los dos y me pidieron, por favor, que le mande un pésame a mi gran amigo Gonzalo Carbajo, que por una rectificación en un partido perdido en la mitad de temporada, no solo perdió ese partido, sino que quedó fuera de playoff. Así que le mandamos uh, de la mesa eso duele, duele. Nuestra, nuestras condolencias. Y un abrazo grande y esperamos que le tenga un poquito de mejor, de mejor suerte la próxima temporada. Y o una cosa, que... no, 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 y déjame agregar esto último, el karma duele. Oh. 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 E eso lo dice el señor conductor. El no karma el duele, el karma duele. Igual, eh, él va a estar igual que yo entonces viendo cada vez que dice stat correct. Porque siempre es feo eso. Bueno, hablando de eso, ya hice enojar a Gonzalo Y ahora me toca y hacer ahora me queremos enojar sangre. a Alex Ahora me toca hacer enojar a Alex tengo, Hablemos Tengo una perilla aquí que hace on off a un audio Perfecto, hablemos no sé, Yo creo no que sé la, si la, pr quieres. la próxima vez Mejor sería que pongas efecto tipo Como si estuviese inhalando helio Eso queda mejor que El on off Buenísimo a ver, Vamos a hablar de los equipos que tienen chance de playoff Sobre todo los que tienen muchas chances De tener una semana libre Vemos a New England, por ejemplo, ya acariciando esa semana libre. La puede conseguir sí. esta semana si gana, si pierde Miami y pierde Pittsburgh. Más les vale que ganen ustedes. Sí, es Ni la vale. idea, es la idea. Uf. Eh, vamos a ver, Baltimore viene. Es un partido difícil, vamos a vamos a dejar todo en la cancha. Y... No me, no me casetees, eh New England está casi adentro. Tenemos en la NFC a Dallas ya casi adentro tenemos en la NFC la pelea entre Detroit y, y Seattle por ejemplo y algún otro quizás que todavía pueda sumar hay tiempo todavía esa la NFC está un poco más está un poco peleada el punto clave es el segundo o el otro puesto porque puede ser primero también tranquilamente sí. si Oakland sigue bien pero el otro puesto de en la NFC y tenemos a Oakland avanzando pese al tweet de Alex por ejemplo Sí. Qué fea esa actitud. Pese al tweet de Alex. <laughs> en medio del partido. Que, no, hay que, que nos esperar, quiso ¿no? cargar en la mitad del partido. Y al final se por terminó. Claro, o sea, te digo, para, a mí me da lo mismo. Se terminó comiendo ganando, los mocos al ganado, final. Ganado, ya yo había ganado. A mí me ¿Cómo había ganado? ganado. Pero, pero ¿quién ganó? ¿Quién ganó? No, no le daba lo mismo. Pero, ¿Quién ganó? Igual. No, no, Alex. No, vos dijiste, me da lo mismo. Después que te mandé saludito yo por Twitter. No. Pero vos... No, 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 no. Y después nos van a Bono, algo que no es... Vos nos quisiste una... cargar Nada. en la mitad del partido. No, ni siquiera fue en la mitad. Fue en el tercer cuarto. Eh, porque yo no lo había visto el partido. No lo había visto y cuando veo yo... Se nota. Oh", yo un saludito... Yo puse así, nada más. Yo puse un saludito. O sea, ustedes los que comenzaron a saltar con otras cosas. Y si ¿Y vos no querés cargar cuando va sí. ganando Búfalo, 24 a 9, y al final o sea, pierde 7 no, millones a 24 o sea, Búfalo. Y encima fue Búfalo porque después <laughs> metieron 29 sin respuesta. O sea que ya yo no vuelvo a saludarlo, señores. Ustedes son, no se lo pueden saludar a ustedes. Ya. No, así, no, Dios. así. Ese no es el modo. C señor. Citando el tweet sí. de Búfalo, por favor. Hay algo que claro, se llama claro. ironía. Y el otro equipo, hay varios, pero el otro equipo que estaba peleando. Es el equipo del señor, uno de los tantos equipos que quiere Alex. Kansas City. Lo bonito, que nosotros, nosotros peleamos hasta por el equipo que nos gusta a los dos. Perfecto, bueno, lo que quieras. No me importa en este momento, no, no importa de lo que nos gusta a los dos, me importa de lo que nos enfrenta. Y leí hoy, en un análisis en la página oficial de la NFL, que postulaban. Está... ¿Qué me vas a parar el micrófono? ¿Qué te haces? No te dan los huevos. <laughs> eh, por los huevos, acercate hacia el lado <laughs> Eh, te cedo el mío. Dale, 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 préstame Postulaba eh, Postulaban a Andy Reid como coach del año. ¿Qué? <laughs> Un poco fuerte. Me parece. Pero, no, 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 no. O sea, yo, yo, espérate, yo te dije a ti que yo tenía todo para devolverte. Eso no. Eso no. <laughs> Eso no lo ¡Lo dejaste mudo. Eso Vamos. No Perfecto. No, Ahora... es, que, es que, o sea. Es que... Ahora yo, ahora yo doy mi opinión. ¿Quién fue el que mandó eso? eso? ¿Sabes no sé si no fue Greg Rosenta. Greg Rosenthal. O... Que, Rosenthal, que me parece un tipo sí, bastante sí, sensato. Sí, pero no... No creo, que, creo que fue él. No importa. Yo voy a dar mi opinión. Puedo dar ahorita, a... Claramente, claramente Reed no es candidato al no. coach el año. Eso no hay ningún tipo de duda. Pero el otro día, Atlanta lo ganan entre equipos especiales, entre defensiva y entre el coach. Es que. Tú diste tú el punto que fue el, una de las cosas que yo no mencioné la, eh, pero la dejé implícita eh, la, la semana pasada es que los equipos de Andy Reid ganan por puntos en los tres equipos. Y ahí está ahí sí, y ahí sí, la verdad hay que decirla, o sea, ¿por qué él dejó que se fuera Peterson y no su defensivo? No, menos, claro, totalmente. O sea, el tipo agarra un, un material y lo pone, por ejemplo, o sea, Macklin hizo su trabajo cuando lo buscó y ahora mismo no está haciendo tanto el trabajo porque está lesionado, pero igual técnicamente no es que no hace tanta falta, o sea, no hace falta, sino que él está buscando herramientas para hacerlo. los lo Walca, o sea, el split de la sema, de la semana pasada hubo dos, el Touchdown por el medio del terreno de 55 yardas, o sea, ¿Sí? son una cosa que nadie espera que Andy Reid sea ofensivo. Pero está bien, y ahí hay, hay momentos en los que, ahora en esta mesa, sobre todo vos, pero de este lado también lo criticamos, Andy Reid. Mm. Y lo que hizo en el último partido contra Atlanta me parece que es un partido, fue un partido una genialidad de Andy Reid. Una genialidad, sobre todo pero, ni claro, hablar de ese el, el, fake, el, fake ah, punt, ah, ni, ah, sin dudas. No, pero que se si, si, a ver, eh, de los. Ahí voy a decir, o sea, no porque yo defiendo a Alex Men ni nada político, de los ocho tiros que Alex me hizo después de 20 yardas, cuatro no lo completó. Y de esos cuatro fueron dos drops de Conley de las manos, de las manos. Y hubo eh, uno que eh, Ware comienza y le hace así y se detiene. Y ya el tipo lo vio. Y el tiro iba más para allá. Porque si Ware se le despegaba una yarda más, tomaba ese pase y era touchdown. O sea, se le critica también a, a Alex Smith, pero oye, o sea, tú tienes que correr normal, eh, no importa qué, tú no tienes que detenerte en una fracción que sea para que él te vea. A ver, yo, yo hoy quedé tranquilo, después del último partido, yo no voy a criticar al mariscal de campo. Yo no, no, no lo no, voy a criticar hablando, porque ahora, me parece que de, no se ganó eh, críticas no, en este partido. A, a Alex, eh, Tampoco Alex lo ganó él, pero pero no lo ganó él. Ley una estadística. Ley una estadística. No lo ganó él. En el primer tiempo se fueron a los puntos. O sea, le anotaron un, una serie excelente después que le anotaron los siete puntos a la gente de Atlanta. Y todo, y todo el mundo lo escribió. Eh, que nadie se pensaba que, aunque sea por los juegos especiales y todo eso, le iban a batallar de tú a tú en puntaje ofensivo sí. al, al equipo sí, de, pero, de Atlanta. Pero mucho de ese puntaje, Ahora, hubo un Big Six. Hubo dos sí, puntos no, 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 de no, no, siento, la devolución no, dije, dije de... Ofensivo, no, ofensivo. Sí, pero ofensivo. Eh, eh, técnicamente para eso, en puntos ofensivos, hizo bien, más Atlanta. Pero, pero, bien, pero eh, recuérdate que ya le, para el segundo tiempo, Andy Rizk no fue tan eh, ofensivo con la primera. Vos fijate, a ver, y volvemos al fake punt. No solo la decisión de tomar un fake punt en un momento tan crucial del partido, sino que el momento en que lo hizo, el contexto en el que lo hizo. Cuarta y uno para... Um, Kansas. Para Kansas. Hizo varios cuart eh, cuartos oh, cuarto. O sea, Andy Reed haciendo cuarto. Pasa, a ver, pone a la ofensiva. Ya a Dan Quinn, al entrenador jefe de Atlanta, esto lo sorprendió casi que en un ataque de pánico pide eh, tiempo. Porque no sabía qué hacer. Porque de, si alguien no esperaba eso, era Andy Reid Kansas iba ganando. O sea, de, de alguien no lo esperaba era Andy Reid Pide tiempo. Y cómo le contrarresta ese tiempo Ese tiempo que pidió para rearmarse Dan Quinn Porque no, no sabía cómo reaccionar a eso Con un fake punt O sea, es, es una genialidad Por donde se lo mire Y, y el tercer sweep ya, ya le había hecho dos sweeps con Hill Y ya estaban preparando Para matar a, su, a Hill Y, y puso en, en externo A Travis Kelsey Y sí. Travis Kelsey fue Y hizo un hook y automáticamente Travis Kelsey se fue. O sea, para un, una oportunidad de cambiar la cadena que fue muy importante en la segunda mitad. Y en un partido que fue tan determinante para la para el diagrama de los playoffs, porque, sí. porque Kansas sigue vivísimo, porque si, el partido de, maña de pasado mañana a la noche va a ser pero infernal. Sí. Eh. Va a ser un partido infernal que Oakland visita a Kansas. Yo calculo, -3. por lo menos, tres y tres saqueos de cada lado por lo menos tres y tres perfecto sí. sí es y, probable y, muy probable y y si si Kansas City se puede hasta un pick no six pero también un par de pick porque estaba haciendo el pass rush ahora mismo está excelente porque llegó Houston y DeFord ya volvió o sea también estuvo tan bajalí este partido uh, sí que se lo comió al tackle izquierdo. Igual ahora la, la que viene voy a poner en el Fantasy la de Minnesota porque juega contra Bortles Pero. Eso no vale. <laughs> pero igual, igual van a la defensiva de Kansas, que me viene dando puntos todas las fechas, sí, así que sí. no hay problema. Pero, a ver, más allá del panorama yo no de lo pongo que como ser... ofensivo eh, Como coach del año. No, 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 no. ya no, 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 está. No, luego, luego, no, luego, no, luego. Coach, para pará, coach del año. Est ¿Quiénes están? Yo mantengo con mi Jack del Río. Los Jack del Río es, can, es candidato. Es candidato. ¿Cómo se llama el de Dallas? Ese también tiene mérito. Jason Garrett, Jason Garrett Garret, no, Jason Garret es, tiene es, mérito. El, tiene el, tiene es, mucho mérito. O Jerry o Jones, Jones. Garrett. Jason Garrett. La, la verdad. Tony verdad. Romo. ¿Eh? Vale. No, soy dale. Era un chiste, dale. No, que ese el señor se lo ganó. Jason Garrett es candidato. Es candidato también. Si se lo gana otro es porque Complot. está bueno Entonces está Río, está Garrett, está el señor al que jamás le van a dar el premio al head coach del no. año, jamás de los jamases en toda la vida, nunca, 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 que es Bill Belichick. ¿Y Jim Caldwell en Detroit? Mm. <laughs> Como para, no, 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 no lo veo, no lo veo. Si Dallas no hubiera estado así, si Dallas no se hubiese dado así, yo creo que él es más candidato. O las pocas armas que tiene. Como para ponerlo ahí. De, Puede de, ser. Sí, no lo veo. Mencionarlo. Ver. Solo para que vaya a la ceremonia. ¿Y ¿Kelly? ¿Eh? ¿Quién? <laughs> el gordito ese que no, tanto nos hace reír en San Francisco. Mm. Bueno. bueno eh, en la, fin. La victoria de Kansas sí. sobre Atlanta. O sea, sí. no solo es el panorama de la FC En la NFC Sur sí. dejó. Prendida a fuego la división entre Atlanta y Tampa Bay. Un saludo a Tampa Bay. ¿Cuánto vale esa decisión de no patear el gol de campo y eh, jugársela por los dos puntos? Está bien que con el día del lunes es fácil, pero. Pero podrían haber pateado y listo. Pero se, no, jugaron, se la todavía, jugaron de más. Todavía había mucho tiempo. Se la jugaron de más. Todavía, no, todavía había mucho tiempo. Y algo que sabe. ¿Estamos hablando no, la, la, sí, de la Atlanta? La, Atlanta sí. De Atlanta, No, la, yo la, lo banco. Yo no, lo banco. No, no, también. Por eso te digo. Era, era ponerlo por dos. Porque si fácilmente se lo dejaba ahí con Gil de Retorner, lo iban a poner en la ya la 30. Yo banco la yo banco la decisión de ir por dos después la ejecución de Ryan fue malísima. Claro. Para, para mí eh, el error fue lanzar a donde estaba Eric Berry. Claro. No, no, Evítalo. A una sesión claro. donde estaba llena de camisetas. Sí de una, claro. sí. Ese Era fue más fácil el sí. corriendo. A todo esto. Que lo, que lo otro. Pero igual es, también no, venían no, de un par de cuartos downs que no fueron convertidos sí. para la gente de Atlanta. Tuvo eh, un par de decisiones cuestionables que, Dan Quinn en el partido. Podemos bueno, decir que desde el río hay uno solo, pero no está a Atlanta en un lugar Atlanta. complicado, todavía primero en la división, sí. pero con Tampa Bay que se metió en un puesto de wild card y ahí cerquita, cerquita de Atlanta. Le estás está en la nuca. Sí. Y, y Tampa Bay ahora tiene, quedó, Atlanta quedó puntero porque tiene mejor récord divisional y ahora sí. Tampa Bay tiene dos partidos con los Saints. Entonces capaz que le puede llegar a dar vuelta ahí la tortilla, pero es complicado no, también. Sí, sí. además Atlanta son, son partidos tiene, complicados, Juan. Sí. Atlanta tiene un fixture de chiste. Tiene A Los Ángeles, a San Francisco, a Carolina y a New Orleans. Y de... de acuerdo a una nota en el canal del zorro, eh, es, es, es el, eh, tiene el fixture más fácil de la NFC. Yo les, les dejo una pregunta más, última del tema de los playoffs. Y volviendo a un tema también... Un toque al tema del bloque anterior de los head coach. ¿Green Bay puede llegar a playoff? ¿Cómo lo ven? Mm, no, no creo. No creo. No. Eh. Tiene que jugar a la lotería y poner los ocho números completos, que le salgan los ocho números completos para ello poder llegar. Y no es por ello, lamentablemente. Porque no, 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 no es porque. Volvieron, a mí me parece, a mí me parece que Green Bay tranquilamente puede seguir ganando. El tema es que no sé si les va a dar para alcanzar a los otros, sí. a los que vienen arriba. No, el Fistor es complicado. Tiene a Seattle, bueno, Chicago pero... ganadísimo, pero tienen dos directos con Minnesota en, en Lambó. Siempre, siempre le cuesta a Minnesota. Minnesota en Lambó y, y Detroit. Detroit que le va a costar en, muchísimo. En Detroit. No, el detalle es que para mí Seattle se hizo mucho más equipo ahora por, lo, por el desastre de Carolina. Pero señores. Seattle no está jugando nada. Bien. No, Seattle es muy ganable. Ojo, nos ganaron sí. nosotros en Foxboro. Sí, sí, gana partidos por, por, muy pero, difíciles. Pero, pero, por cual, pero... Ganaron? ¿No, ganaron por un no No, 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 pero es un equipo que o sea, se ve torneo ganable, torneo. sobre todo después de los Thomas. Ese, ese va a ser un factor importante, pero Seattle es un equipo que sabe cómo ganar estos partidos así claro. bien cerrados, sabe cómo ganar. Entonces no, no lo ven a Green Bay en playoffs. No, yo creo que no, va a ser bastante complicado porque no depende solo Para de mí ellos. no hay que descartarlo. Rollos, eso, nunca. Si se llega a colar por, por playoff, no lo quisiera tener la primera semana no. enfrentándolo. No, no, o sea, ahí lo que te voy a decir, fácilmente le puede cagar la existencia a Seattle. sí, sí es un claro equipo que no, no lo quiero enfrentar ojo, nunca. Ojo. Y ahí si ponele que sigue ganando, que le va bien la temporada, pero los de arriba no se caen. Entonces, Green Bay se queda fuera de la postemporada, pero no fue tanto por problemas al final de la temporada, sí tuvo sus inconvenientes clarísimos durante la temporada, pero fue por mérito de los otros el, al final, digamos, en el último tramo. ¿Qué pasa con Mike, Mike McCarthy? Yo creo que va a sentir bastante, va a haber bastante que hablar de él, porque tuvo varios eh, errores y varias cosas a corregir. Pero creo que lo van a mantener por todo lo que viene mostrando. O sea, por yo, todos estos años. Que sí, de bonanza, Una mala temporada no. No creo que, que alcance como para. Sí, se va a hablar bastante de él y sí. de todo lo que hizo esta temporada. Eso, una mala Muy... temporada que en su bajón es... tuvo mucho que ver, Mike McCarthy. ¿eh? Sí, sí, para mí sí, es uno de los sí, grandes sí. responsables de esto. Más, más que Rogers sí, mismo. Sin duda, sí. Eh, pero creo que le van a dar el, el, el beneficio de. Que ha sabido estos años Green Bay se ha construido en base a, a draftear jugadores y desarrollarlos. Eh, creo que va a contar con eso, va a seguir con ese modelo y va, sí. va a mantenerse en el cargo. Perfecto. Y sí, un poco un tanto coincido, pero yo soy más, más pesimista en la postura. No creo que no, no toda una sensación de agotamiento. No, no, un tanto parecía no tan no idéntica, pero sí un poco parecía, un poco remite a la de Carolina. Una sensación de La diferencia sí, es que Green Bay arrastra muchísimos años en la elite de la NFL mm. y Carolina tuvo un año bueno mm. y uno malo en el que llegó a playoff igual. ¿Pero por la liga? ¿Por, Tigo, por su división? Por su división. Llegó con. Llegó, Ese llegó, año llegó, sí. El, 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 el año pasado no. El año pasado no, fue todo mérito sí. propio. Sí, sí, fue el mérito año propio, anterior pero, que llegó con una, la peor división. El año que, que, el año que llegó con récord negativo a los sí. playoffs, ahí sí. Eso fue gracias a su división Sí y Marvin Lewis sigue un año Marvin más. O Lewis. Sigue, o sigue. Yo no creo. Para o sea, el año, la semana pasada lo hablamos. Para mí no le queda mucha vida en, en Cincinnati, eh, más que nada después de esta temporada. Ya estaba. Las por... últimas dos temporadas fueron muy duras para él, quizás por las lesiones, porque la temporada pasada sin Andy Dalton, que pone, de otra forma Andy Dalton no puede criticar o no, pero está claro que Cincinnati es más con Dalton que sin Dalton. O sea, no vamos a poner esa Fue uno de los tres en... quarterbacks de esta semana. Claro, por eso, o sea, uno puede criticar, uno, uno puede reírse de... el pobre Colorado, uno puede pff, quizás criticar obviamente su rendimiento en playoff, pero Cincinnati es mejor con Dalton que sin Dalton. McCarron es bueno, pero Dalton es mejor. Sí, no hay dudas. No hay dudas es... Estas dos temporadas lo sintió mucho, sintió la temporada pasada la ausencia de Dalton, ahora no tiene ni a Green ni a Bernard, tiene bajas importantes pero, pero aún, ya, aún con Green y Bernard en esta temporada. Aún con también. Green y Bernard ya venía rindiendo mal. Yo lo veo más afuera que adentro. Sí, para mí, por resultados y por el talento que supo tener en este equipo, eh, no, no alcanza el, el desempeño que mostró. Y a mí me parece que va a ser más una, una situación de que eh, la dirigencia de los Vengas de la franquicia se llega a un punto en que se cansa de. Pero el año que viene sí. Claro. Pero el año que viene nos va a ir bien. Cincinnati siempre viene siendo a, así desde hace cinco años. A principio de temporada siempre todos ponen a Cincinnati como un candidato al Super Bowl y siempre y nunca siempre nunca, algo le pasa, eh, siempre algo le pasa. Llega un punto que eso no si vos querés progresar y ya querés está. dar pelea tenés que ir por otro lado. Claro, totalmente. Bueno, hablemos un cachito de lo que pasó acá. Hablemos de Rosario un poquito. Así que vos como como rosarino sonrisa a lo siempre. mismo que a Andrés Menchón el el sí, Pantico igual perdí, perdimos el fin de semana, o sea, en fútbol, ¿no? en fútbol americano sí, pero sí, perdimos. ¿no? Sí, jugué con el equipo de mi hermano, Banfield. Pero igual, sí, ¿eh? sí, sí. fue un partido que el, muy parejo, en el cual se vio algo que bueno, que suponía si tomamos como parámetro el partido del año pasado. El año pasado vimos a una defensiva de Rosario muy fuerte. como cómo salieron. Bueno, comencemos con la noticia sobre qué pasó. Rosario se ganó por segunda vez el tazón del Paraná y por segunda vez también el tazón de Argentina. 15-14 en un overtime. Pero ¿Cómo fue? Ese overtime? Bueno, por eso, estaba Abuelo comentando aires. el modo. Uh -huh. Estaba comentando el modo cuando me preguntaron el qué pasó, ahora vamos con el cómo. El cómo, uh -huh. bueno, fue un partido muy parejo entre ambas escuadras, eh, en la cual fue una defensiva básicamente. Eh, Rosario que volvió a mostrar lo, lo, que, lo que hizo el año pasado. Eh, lo, lo tuvo bastante controlado a Thomas Haber, el mariscal de campo de, de la escuadra de Patricios. Mientras que él, eh, por el lado del de, de equipo Rosarino, eh, bueno, se encontró con, una, con un equipo más fuerte que, que el año pasado, ya que por la cuestión de que no hubo partidos internacionales, el equipo de Patricios es la crema de Fútbol Americano-Argentina y obviamente a, tuvo que, que enfrentarse a una defensiva más dura que a la que le terminó costando y bueno y si eso le dio a, a, eh, como resultado de un partido con apenas un touchdown de cada lado que esto ya de por sí era motivo de mucho festejo por parte de, de los rosarinos no no, no porque eh, porque sino porque Rosario es un equipo un, un equipo en crecimiento un equipo una liga claro. que no tiene muchos jugadores pero que pero que, que aún así o sea, es, bastante, es muy fuerte. Es la calidad, no la cantidad. Es la, sí. Así es. Y bueno, y, y, y terminó 7 a 7 y fueron a overtime. Overtime se usa la Kansas Playoff Rule, que es arrancar el A25 y, y a partir de allí, eh, y bueno, y atacar. Arrancó Patricios, touchdown de Cigarrista por, por tierra. Un buen partido por parte del jugador panameño. Bueno, después le tocó el, a, a Rosario. Que Rosario también, con un pase, logran llegar a, a zona de anotación. Y llega el momento de que, bueno, eh, con la patada podían, podían ganar. De hecho, los rosarinos tenían un pateador bastante fiable que tuvieron la patada de ganar. Tuvieron la patada de ganar en la última jugada. Faltando 5 segundos. Eh, sin embargo, el, esa, esa patada se quedó apenas corta. Apenas corta. Tuvo la precisión, tuvo... Por poco no tuvo la distancia, así que lo, muchos pensamos, listo, van, van a tener otra, otra posesión cada uno. Sin embargo, eh, luego de intentar frisar al pateador por parte de Patricios, pide de vuelta a tiempo fuera eh, la gente de Samuráis, los rosarinos, y deciden hacer la gran jazz del río y dicen, listo, nos jugamos por dos, es plata o lo otro. Y, y bueno y terminó siendo plata para el equipo de Rosario que logró la conversión de dos puntos y triunfo por 15 a 14 el tazón de plata Paraná. oro más oh, que plata oro fue al final. sin dudas perfecto buenísimo bueno un abrazo de felicitaciones a la gente de Rosario entonces sí. los campeones de la tazoniza argentina otra vez sí y, y también un buen momento porque como para fue un balance positivo para todos tan, tanto para, para Buenos Aires como también para para Córdoba, que, que enfrentó por primera vez a no solo a Rosales, también que Córdoba se enfrentó por primera vez a la plana mayor de fútbol americano argentina. Y estuvo a la altura uh, digamos. sí, sí fue un, el partido en Córdoba, bueno de acuerdo a un, a algo que había escuchado, que, que fue, fue, un partido en el cual tu, fue, fue dos do, do mitades, la primera mitad fue una mitad muy fructífera para el equipo de Buenos Aires, en la segunda quedaron en una meseta, que por eso es que no pudieron sumar más puntos y con el 20-10 final, pero es un, eso sirve para para sentar una muy buena base de, de cara al futuro y bueno esperando que sume por ejemplo Mar del Plata que están en su recta en la recta final de su temporada de flag, eh, también Santa Fe con con, el, con los cerveceros y con los halcones eh, jugando sábado a sábado en la capital del, de, la de la provincia de la Bota también bueno entre ríos por otro lado mendoza puede estar otras provincias en las que Juan Fútbol Americano y también tanto hombres como mujeres perfecto un saludo a todos ellos eh, Juan hiciste la tarea hice la tarea no, 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 no va voy haber, a no decir haber un nada. reto no, no va a haber un reto a quemar, esta vez. no voy a quemar a nadie me quedo callado de boca, no, adelante este fin de semana también hubo actividad en la Liga de Flag de Buenos Aires Hubo dos partidos. El primer turno jugó Leones contra Espartanos. Fue victoria para Leones por 34 a 6, con muy buena actuación de Ignacio Alessandrini y de Didi Bosch. Eh, en el segundo partido se enfrentó eh, Depredadores con Espartanos nuevamente. Fue victoria de Espartanos por 6 a 0 en, en segundo overtime. Y con esa victoria de Espartanos... Peor eh, que Seattle, Arizona. Sí, fue un partido... Fue muy duro ese partido. No terminaba más. Eh, con esa victoria de Espartanos quedaron los tres equipos empatados en 3 y 3. Y ahora se juega la próxima fecha, el jueves, que es feriado acá en Argentina. Juegan, eh, hay triple turno y definen ahí quién va a terminar en la final, que es el fin de semana del 17 de diciembre. Muy bien, tiene un 8. ¿Y, y, ¿Y tú? ¿Ganaste o perdiste? Uno ¿Vos dónde uno. jugás? En Espartanos. Perfecto. Eh, eh, lo que pasa es que lo, estaba pidiendo eso mismo porque dijo. Fue muy duro. Fue, fue muy duro. Muy duro. Sí, no, <laughs> la estábamos sufriendo, <laughs> imagínate. Así que Perfecto. ahí vamos a. El, este jueves a ver eh, por la final. Buenísimo. De muchos éxitos, Juan, Pero, y entonces. Veremos. Lo mismo digo. Ya nos contará. Vamos a ver ya el martes con, con la cara que venga si le fue bien o no. Ya tendríamos que ir cerrando, así que sí vamos... Viene. Sí, 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 bien. Viene. Esperemos que... Ya tendríamos que ir cerrando, vamos rápido a resolver lo más importante, que es saber cuánto sabe cada uno de esto. Eh, empecemos con el partido del jueves a la noche. En el NFL 10 y 25, Oakland visita a Kansas City sin dudas, el partido de la fecha, sin dudas. Alex elige a Kansas, yo elijo a Oakland. Entonces, eh, yo voy es. con Kansas porque lo veo como más equipo que, que Oakland si bien Oakland tiene todo no, tal no, por favor, por favor ve con ve con Oakland con Oakland please, please. Voy, voy con Kansas eh, porque si Fierro, luego de, de meter ese ese batacazo con, con, con el año pasado con el triunfo de Denver de Green Bay que cuando, para nosotros fue un batacazo y a la semana siguiente a los mismos de Denver Dijeron que iban a perder contra Indianapolis y no, todos nos quedamos azorados porque pues, todos damos con favorito a Denver. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo con Kansas City? Para mí, va a ganar Kansas City también. ¿Qué solo me dejaron? Mirá, muy a muy pesar, pero creo que. Haciendo. No, 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 llega a ganar Oakland. Y lo, me voy a acordar de los tres. No, de mí de, de, no, de ellos dos. No, no, de, de vos no. De vosos el, vos el primero de que voy a acordar. No, no tenga ningún o sea, tipo de yo, duda. O sea, Acuérdense de, la la de, frase, de una frase de los Simpsons. Eh, eh. En su entender eh, y en mi entender, ellos son los que están eh, eh, así. Siempre en contra mío. No, en contra no. Es, es un análisis objetivo este. Vamos, vamos con Oakland. Yo voy con Oakland. Domingo a las 3 de la tarde, elegí. Fue difícil, no había tanto partido, quizás tan atractivo. Elegimos primero uno por lo atractivo en cuanto a lo decisivo que puede llegar a ser. Tres de la tarde, Houston visita a Indianapolis. Que vale. pierdan los dos y ya está. Basta, dale, Empate, se, empate, vez, no, ¡Empate! No sé, empate y los Titans primero ¿Empate? de división. Empate. No, 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 pero ¡Ah! es mi corazón, mi corazón se me salió de la vaina y pero yendo más a los cerebrales no juegan en Indianapolis. En Indianapolis. Eh, le pongo unas fichas a Andrés Suerte Yo también, yo voy con Indianapolis eh, Yo creo que también, Houston no tiene No tiene Nada. forma de <laughs> Por más que su defensiva los, los mantenga en partido Ofensivamente, a pesar de la defensa De Indianapolis, no creo que sea capaz De anotarle y, y va a ganar La y compañía es, es duro, como se vio este fin de semana Con el clima en contra un, Una gente que en su casa No pierden y lo es en el ambos y ellos no jugaron tan no mal, no estuvo, no estuvo mal Houston ahora yo le dije en el primer bloque Houston en ningún momento pareció que le iba a ganar a Green Bay pero en ningún en ningún momento lo pasó por arriba Green Bay a Houston nunca no exactamente yo aquí voy con el señor Locke porque aquí yo creo que va a influir que están bajo techo tranquilo etcétera y entre comillas y también fuera de ella Locke es mejor que Osweiler eso no hay duda sí. Yo no creo que iba a ser un mal partido de Houston. Yo creo no es sé un partido durísimo para los dos. Pero lo veo mejor a Nápoles Seguramente. 6 y 25. Otro partido decisivo también para las aspiraciones, sobre todo de Green Bay. Seattle tienen, no puede tropezarse porque le están comiendo los talones. Busca sobre todo la bye week. Seattle visita a Green Bay. Lo visita en Green Bay, se juega el Lambó. Yo creo que por algo que decía hace un ratito que Seattle sabe sacar provecho de eh, las de sus frustraciones y de sus malos momentos y creo que va a ganar el lambo. Yo también creo que, que, que va a hacer triunfo. ¿Ha con, con. Mota, Alex? Yo creo que Green Bay llegó. Me parece que llegó. Es, ra es, es un momento muy raro, inédito en este pro creo en este programa. ¿Va a haber coincidencia entre el productor y el conductor? Por segunda vez. ¿En momento, pasada en pasada momento clave sí. de la temporada? ¿Green Bay ganando en Lambeau No tengo duda, Green Bay. No tengo duda. Por esta muy vez, por esta vez, Alex, eh, No te acostumbres. Ya dijimos, hoy, hoy salió todo en la previa semana eh, pasada, eso dijiste la no semana raro. pasada. Bueno, es cortesía por el día del productor eh, Claro, exactamente Felicitaciones, feliz día Alex Disfrútalo, no dura mucho <laughs> eh, eh, Domingo a la noche otro partidazo Dallas visita a los Giants y voy con Dallas Dallas para mí también Partidazo, eh Partidazo De, de hecho los Giants son el único equipo Que le ganó a Dallas, Dallas la de, en la, el, se, el se va a repetir uno, el uno de los, se, se, se va repetir. a repetir Meto el batacazo con New York Perfecto, yo voy con Dallas Vos con Dallas también, Dallas también Y vos mí. Alex los Jimen los Los hombres grandes azules. Después de los que esta semana, no, mi hermano. Dallas, perfecto. Todos Dallas menos Ludueña. Menos Ludueña. Y el lunes a la noche es otro partidazo. Otro partidazo. ¿Por cómo viene? Vienen Venía ganando partidos casi inexplicables. Ahora es una final del mundo. Para nosotros... contra Vamos en casa contra Baltimore. Ojalá que gane Porto y que gane New England. ¿Pero qué crees que va a pasar? No, que gane New England. Va a ganar New England. Para mí... ¿Estás bueno, seguro? No le, sí, no le, va a cost, eh, no le va a ser fácil. No le va a costar. No va a ser un partido muy, muy abierto, pero creo que tiene más peso. New England. Eh, Alex, vamos a darle vos. New England. Ha sido fácil. El sí. detalle es que lo que eh, hemos estado diciendo de, de hace un tiempo para acá, todo el mundo vemos así, que Vélez y que Vélez y que Vélez que Vélez y que Brady, pero se van a enfrentar las dos defensivas con menos puntos de la NFL completa. Sí. O sea, eso te puede decir a ti el grado de nivel, cómo ha cambiado. Belichick, su estrategia este año, que es la defensiva, se fortaleció. O sea, por más que tú digas, sea lo que sea, es la segunda que le hace menos puntos. Y también, no están necesitando hacer muchos puntos para ganar, están necesitando hacer lo justo. Y si se puede hacer más bueno, lo hace, obvio, porque Belichick es así. Pero no están no tan rompiendo. Sí. No sé cuánto ese porcentaje de esa de eso se lo llevó del exiliado que ahora está pasando unas lindas vacaciones en Cleveland. Pero volviendo al pronóstico del partido, eh, también bot eh, N. ¿Y usted no se lo va a jugar por, por su equipo? Sí, obvio. ¿O, o, o, obvio. Por favor. Quise ponerle un poco de emoción y no, por sí, favor. obvio que voy con no, England. ¿Qué tipo a menos que le vaya extremadamente mal, tal y como Alex, que ahí sí lo vota siempre en contra, uno siempre vota a favor de su equipo. No, yo nada más voté una vez y porque creía. Yo tengo un amigo en el pro de que tenemos lo vota siempre le vaya bien, le vaya mal, no importa. No, sí, yo analicé una vez y le dije que no, solamente una vez. Qué moral. No sé, yo con, con mi equipo, que bueno, está en la situación de mitad de tabla, eh, si es que tiene estar el equipo más invicto del condado, bueno, dejaré sí, el, haré el corazón a mi, a mi lado. Y... Hay que ser profesional. Sí, por eso, sí. Yo una vez voté en contra, no me pasó, pero bueno. Mm. Yo, estuve, yo estuve a punto de votar en contra en esta en la primera. ¿Con Arizona? Con Arizona. Sí. Y la pegué de pedo. <laughs> Pero bueno, eh, entonces ya estamos en los cinco partidos, ¿no? Ya estamos, ya estamos, listos. ¿Estamos, listos? ¿Estamos listos para recibir la semana 14, entonces. Así es, le mandamos la tarea a Figue y, a Figue y Andy, Andy. por favor, sí, sí, Para que manden los suyos. Eh, esto es todo de nosotros, entonces esperamos ansioso es, el partidazo del jueves a de la noche. Muy Tremendo bien. partido. Muy lindo partido. Más sangre que acá se va a correr. Totalmente. Bueno, esto esto chao en Argentina, acá con Santiago Ludeña, acá con Juan Pablo Mota, allá atrás con Alex Mata, Francisco Fregenberg. Nos vemos el martes que viene, 20:35 aproximadamente.